A través de la red social TikTok ha circulado una perturbadora publicación en la que se anuncia que el próximo sábado 24 de abril sería el Día Internacional de la Violación. Al parecer, un grupo de hombres estaría tras este hecho. En las imágenes que ya no es posible encontrar en la web, sus protagonistas señalaban que ese día era legal abusar de otra persona e incluso daban consejos de cómo hacerlo. La tendencia que empezó en Estados Unidos se ha difundido en varios países. La idea ha generado rechazo absoluto y críticas en redes sociales. Las autoridades en Colombia también se pronunciaron. Esto informó la Policía Nacional por medio del Centro Cibernético. La Policía Nacional por medio del Centro Cibernético quiere informar a la ciudadanía que existe un video que está circulando por la red TikTok, el cual ha sido reproducido 70 millones de veces y ha trascendido varios países, entre ellos Colombia, donde animan al abuso sexual, a crear el Día Internacional de la Violación. Esta situación carece de todo fundamento. La misma red desmintió esta noticia. Por favor, no difunda información falsa. Recuerden que existen dos delitos en Colombia: la instigación para delinquir y el pánico que se pueden producir a partir de esta difusión de noticias falsas. Tenemos un CAI virtual 24 horas, 7 días a la semana, con personal experto que permite identificar estas noticias y alertar a la ciudadanía para que no se hagan difusiones inadecuadas que generen pánico o zozobra en la ciudadanía.